Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fall Guys. Y hoy volvemos con un nuevo vídeo. Y esta vez venimos a ver la gran final de cuál es el mejor mapa de Fall Guys. Hoy por fin ha llegado el gran día, es la gran final donde pues mañana se dirá el ganador de esta final y acabaremos con esta gran serie. Así que si queréis ver los dos participantes que tenemos en esta gran final, no os olvidéis de darle like y de suscribiros al canal si aún no lo estáis. Y vamos a comenzar con el vídeo de hoy. Por un lado tendríamos al ganador de la parte de la tabla izquierda, que sería el Rascafangos, el cual es un minijuego de carrera que fue introducido en la temporada 4, en la 4.5 Mid-Season Update, y este minijuego trata sobre una escalada por unos cuantos niveles de una montaña donde deberás ir esquivando diferentes obstáculos y así ir subiendo por toda esta montaña hasta llegar a la meta, pero debes tener cuidado porque una lava irá ascendiendo y tragándose todo el circuito, así que si consigues que esta lava no te trague y llegar a la meta, habrás clasificado. Este minijuego es uno de los minijuegos de carrera favoritos de toda la comunidad por la complejidad que este trae, la mayoría de gente que mata, y la verdad es que está muy bien estructurado para ser un buen minijuego que se metió pues en una mid-season update, así que pues por eso es merecedor de llegar a esta final. Y este se enfrentará al ganador de toda la parte de la derecha de la tabla de cuál es el mejor mapa de Fall Guys, que es Hexagonía, el cual es una final de supervivencia que fue introducida en la temporada 1, nada más salir el juego. Y este minijuego trata sobre aguantar en unas capas de hexágonos que cada vez que pises uno de estos se irá rompiendo. Si consigues que caerte el último de todos a la lava y sobrevivir el último, habrás ganado la partida. Este minijuego es la final en general más querida de todo el juego, ya que les encanta su jugabilidad y cada vez sea random. La verdad es que cada uno tiene sus gustos, pero no se puede negar que es una buena final. El Rascafangos eliminó a Héroes del Aerodeslizador en las semifinales, mientras que Hexagonía eliminó a Lava Escaladora, y la verdad es que no sé muy bien quién va a ganar esta gran final. Yo solo espero que mucha gente vote, hoy es el día más importante para que todo el mundo vote, porque hoy se acaba esta serie, es decir, esta va a ser la última votación y hay que ver quién es el que se alza con el trofeo. Los dos son muy merecedores, quien gane, los dos se lo merecen, así que habrá que ver qué pasa en las votaciones de hoy. Así que hasta aquí llegaría la final de cuál es el mejor mapa de Fall Guys. No os olvidéis de ponerme en los comentarios, sobre todo votad en la pestaña de comunidad por vuestro mapa favorito, ya que el que más votos obtenga será el ganador de esta gran competición. Así que si os ha gustado el vídeo de hoy, no os olvidéis de darle like y de suscribiros al canal si aún no lo estáis. Y nos vemos en un próximo vídeo mañana, que desvelaremos al ganador de esta competición. Hasta el próximo vídeo. Adiós a todos.